Quisiera en esta segunda parte de intervención simplemente ofrecer datos de nuestro compromiso coexterior. Efectivamente, tenemos un compromiso coexterior, sin duda. Somos perfectamente conscientes de que hay muchas entidades que no pueden tener los ingresos normales. Hay que pechar los bares o restaurantes que dan soporte a veces a una parte de los ingresos. E de feito, pues seguimos trabajando, mejoramos un 50% las ayudas para sustentar los gastos de funcionamiento de las entidades no exterior. Además, también incrementamos con cantidades extras las entidades que tienen una función social, que atenden asilos o atenden algún tipo de mayores. Nos parece fundamental cuidar a nuestros mayores. Y en tercer lugar, incrementamos las líneas de acción social y llegamos a 8.000 familias del exterior, recibiendo una ayuda económica no en torno de 3 millones de euros, en total, que son unos 520 millones de dólares aproximadamente. Bueno, vamos a seguir así no ano 21. El presupuesto de la Secretaría General para o exterior se incrementa un 20%, un 21%, se incrementa casi o doble que el presupuesto de la comunidad autónoma, porque somos conscientes, lógicamente, de que esto es difícil y que tenemos que atender no solamente a Venezuela, que por supuesto sigue siendo prioridad, no solamente a Cuba, que sigue siendo prioridad, sino también a algunas zonas de Argentina, a zonas de algunos estados de Brasil, especialmente castigados por la pandemia. No vindeiro ano, seguiremos incrementando a atención sociosanitaria e apoyando a las familias con ayudas sociales, ordinarias, ayudas de emergencia, etc. Y último que vos quería decir es que a segunda línea de actuación, además de apoyar a las entidades, a las familias, a las ayudas de emergencia, los centros que tienen orientación sociosanitaria, a segunda línea o segundo gran apartado de acción del Gobierno es promover o retorno. Retorno de segundas y terceras generaciones, retorno de galegos hacia Orixe, hacia Galicia. Los resultados están empezando ya a ser positivos. El año pasado fuimos a comunidad autónoma con mayor tasa de retorno de España. Un de cada cuatro personas que llegan a Galicia son retornados.